¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal y como cada semana, aquí estamos con la información del sector productivo a pleno campo y con lo que sucede a nivel regional, provincial, nacional, internacional. Último mes del año, periodo mundialista y la selección argentina jugándose la fase final de este certamen mundial, muy cerca de cumplir el objetivo que esperemos se les dé, porque realmente con esfuerzo y trabajo estos jugadores han llegado a lo que se merecen y esperemos esto pueda culminar de la mejor manera. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales para toda la información del sector productivo. Somos Sembrando Noticias, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, @infosembrando, en nuestro canal de YouTube y en tres páginas web, sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com, purocampo.com.py, para la info de América Latina y el mundo. Se han registrado algunas precipitaciones esta semana en el centro del país y los productores están al full trabajando, realizando las tareas de siembra que tienen que ver con la campaña 2022-2023, pero la Argentina está viviendo un periodo de sequía con el fenómeno de la Niña, y en tal sentido FEARCA nos ha hecho llegar una información y dice: Argentina se encuentra en una sequía prolongada por el efecto de lo que decíamos, la Niña, que acumula 3 años, y el trabajo agroaéreo es uno de los más afectados debido a esto. La sequía que está padeciendo nuestro país no solo afecta a los productores, la aviación agrícola tuvo muy poco trabajo durante la fina en este año 2022. Escuchen bien, cayó un 90% en el sur de Córdoba y un 100% en el Chaco. Y el panorama para la gruesa se encuentra muy complicado. La sequía, dice un agroaplicador, le está pegando en el ala al trabajo aéreo porque no volamos. Esto indicó Marcelo Vélez, que es socio de FEARCA y miembro de la Cámara de Empresas Agroaéreas del Chaco. En los 20 años que tengo como piloto, dijo Marcelo, es la primera vez que me pasa que en esta época no haya hecho ni una hectárea, cuando generalmente teníamos entre un 40 a un 50% de hectáreas de la campaña realizada. Así, de esta manera, la sequía prolongada que ya lleva varios años en nuestro país está afectando también la tarea de los agroaplicadores. Hoy, aquí en Sembrando Federal, vamos a tener un gran programa con mucho contenido y lo comenzamos a compartir con todos ustedes así, de esta manera. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. La verdad que viene mejor imposible. Nosotros empezamos a trabajar ni bien terminó la Agroactiva 2022. Pero a lo que se refiere la actividad de cabañas, del mejoramiento genético, fue un año bueno, fue un año realmente bueno. En los próximos días estaremos sembrando una nueva campaña de maíz tardío. Algunos consejos para repasar. Entre los principales resultados que hemos encontrado de la adopción de cultivos genéticamente modificados en la agricultura de Paraguay es declarar o reconocer a la lechería argentina como una economía regional. Tiene todas las características de una economía en ese sentido, tanto
hace muy poquitos días fue presentada la Agroactiva 2023. Así se refiere en estos términos a lo que va a suceder en esta muestra que se desarrolla en la provincia de Santa Fe, su presidenta Rosana Nardi. La verdad que viene mejor imposible. Nosotros empezamos a trabajar ni bien terminó la Agroactiva 2022 y nos encontramos con la sorpresa de que las empresas, seguramente llevadas por el gran entusiasmo y la onda expansiva que había dejado la Agroactiva 2022, comenzaron a comprar espacios antes que nunca y a aumentar también la superficie. Así que hicimos el sorteo de manera virtual en el mes a principios de noviembre y la verdad es que podemos decir que la exposición está más del 80% ocupada. Seguramente a partir de marzo las ventas también van a ser muy importantes, por lo que vamos seguramente a tener que ampliar el plano. Y bueno, y ahora estamos acá en la Casa de Gobierno de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, presentando una nueva edición de Agroactiva, la número 29 ya, que se va a realizar del 7 al 10 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe. Y tuvimos el enorme honor de contar con la presencia del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, con el ministro de la Producción, Daniel Costamaña, con el intendente de Armstrong, que siempre nos acompañan. Y todo esto da cuenta, también había muchos clientes que son amigos nuestros ya a lo largo de tantos años de relación. Había también funcionarios, estaba el presidente de Agricultores Federados Argentinos. Como te decía, todo esto da cuenta de la enorme importancia que tiene Agroactiva, no solo para la provincia de Santa Fe, sino también para todo nuestro país. Porque yo creo que es un espejo en el que nos gusta mirarnos a todos. Es algo que nos llena de orgullo saber que somos líderes en algo, que podemos mostrarle al mundo lo que es el campo argentino y que podemos jugar en primera. La novedad más importante va a venir de la mano de la muestra ganadera, porque para la próxima edición nos hemos fijado un objetivo muy claro, que es estar entre las muestras líderes de ganadería a nivel nacional. Y estamos trabajando fuertemente para que eso suceda. Hemos contratado nuevos asesores, gente que sabe mucho, mucho del sector. También estamos generando nuevas alianzas, que obviamente nuestro principal socio en todo esto es Agricultores Federados Argentinos, que realiza en el marco de Agroactiva el remate en pie más grande de Argentina, de invernada. Ellos también van a tener una mayor participación en la muestra ganadera, pero también, como te decía, estamos generando nuevas alianzas. Vamos a trabajar con la gente de Sáenz Valiente Bullrich, sobre todo en aspectos relacionados con la tecnología, toda la tecnología que hay involucrada en la ganadería. Así que en ovinos también va a haber cosas diferentes. Y va a ser una exposición muy importante, la exposición de ovinos. Creo que la gran novedad va a venir de la mano de la ganadería en la edición 2023. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Sascanelli, la fuerza de la innovación. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud.